una niña barriendo en la era, una paja en el ojo le entró. Presurosa llamó a su vecino y con esta palabra le habló. Ay, vecino, vecino de alma, ay, vecino de alma, por Dios, necesito que usted me la sople. Y el vecino fue y se la sopló. Mientras le asolaba la paja en el ojo a la niña, vale, calmaba el dolor. Necesito que usted me la sople. Y el vecino fue y se la sopló. ¿Se viene? ¿Eh? ¿Qué rece? ¿Para tu compañero? Ah, un amigo. Un compañero, sí. Pues nada, disfruta, viejo. Venga, venga, gracias. Thank you.
El niño no sé si va a llegar arriba. Mire, una preguntita, ¿cuánto sale esto por la tele? Thank you.
el solito. Aquí está tomando para ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora se las cojo! Las mujeres todas. ¡Mete un patrón! Thank you.
lo está tratando. O señor Borges. Yeah.
noches a todos, todas. Comienza con la llegada de la corporación y el rebaño que traen ante la romería ofrenda al Santo San Roque de este año. Lo bueno siempre se hace esperar y por lo tanto en la charla que hemos tenido todos los que hemos estado aquí esta tarde frente al santo está también esa participación, ese estilo activo de esta fiesta. Esta fiesta, esta romería no es el estilo de otras, es simplemente para pasar el rato, para divertirnos. Consideren ustedes que están en el patio de la abuela, divirtiéndose, pasando un rato con la familia. Con una familia como la que nos encontramos aquí, yo feliz, llegado desde el Teror, para estar con los buenos amigos y amigas que tengo en esta villa y al lado de San Roque, al que este año tenemos que agradecer y pedir que esa peste, que esa plaga, la de los incendios, no vuelva a asolarnos nunca más y al menos este año nos deje un respirito. Y vamos a hacer la primera ofrenda con dos grupos de firga. El grupo Tacande, dirigido por el buen amigo Tino García, y el grupo de baile Miguel Gil, que lleva también su nombre por otro firguense, Miguel Gil Navarro, que le pusiera nombre y tradición a uno y otro. Toque y canto y baile a los pies de San Roque, cuando la corporación ofrendan, que ya solo han llenado ellos los pies de San Roque. Qué bueno es eso, ¿eh? Qué bueno es manifestar que esa es la esencia de todo eso. La gente que tiene, por poco que tenga, los pone aquí y no lo pone para que San Roque se alimente, que San Roque está en un sitio donde no necesita alimentación. Don Germán, ¿usted iba a hablar?
Como les decía antes, esto es un acto que es diferente al de otros pueblos. Quizás pudiera pensarse que un lugar es mejor que otro. No, son diferentes. La gente que llega aquí llega, como les decía antes a ustedes, al patio de la abuela. Esto no es la plaza de San Roque, este es el patio de la casa de San Roque. Y llegan, como hay que hacerlo, divertidos, contentos, en el sitio bonito donde los haya, para que me dentro de un ratito otro caramelo de menta como el que me dio antes. Pues eso es lo que hay que hacer en los patios de las familias: compartir, repartir y traer para lo que menos tienen. Esa es una de las fórmulas distintivas de este lugar donde nos encontramos. Venimos a la casa de San Roque y le traemos cosas para que San Roque lo reparta. ¿Qué mejor idea que la... Perdón, me echan la culpa a mí, ¿eh? Equivocaba, a seguir bien, y es la ofrenda que entra ahora, un fortísimo aplauso. Aquí tienen algo muy muy bueno: la participación infantil, la integración cultural desde jóvenes a través de la participación. Pues que sigan así de bien, participando, colaborando y aprendiendo de los mayores. Que esos arcos que ven arriba mañana saldrán, me parece perfecto. Pero sí vienen los del barrio del Risco, entrando ya al patio de San Roque. Un fuerte estampido, porque son la parranda de estampido de un lugar de las Palmas de Gran Canaria que yo adoro literalmente. Viví allí de pequeño, mi abuelo tenía tienda allí y participo activamente en cuantas cosas me piden que vaya. La Virgen del Carmen, están con San Pío en estos días y van a cantarnos. Espera que pregunte.
La autoridad lo permite y son mejores trotadores. Lo dice tú, hombre. ¡Que viva San Roque! ¡Una! ¡Que viva San Roque! ¡Que viva San Roque! De comunicación que están haciendo seguimiento de lo que aquí está ocurriendo esta noche y por lo tanto están propagando a otros lugares lo mucho y bueno que se mueve Fierga. Muchos son de Telde y para allá que lleven nuestro gran aplauso y nuestro abrazo, que prontito tendrán en Telde. Han tenido la fiesta de la viña, dentro de poco tendrán la de Melenara. Esto es fiesta tras fiesta, eso es lo bueno, hacer cultura a través de la fiesta. Y ahora sí, ahora llegan al pueblo, un fortísimo aplauso. Gente joven que sigue manteniendo las tradiciones del pueblo que les ha visto nacer. Esto es bueno. Crema de calabaza que van a tener, Dios mío. Es buena, buenísima. Le profundamente a los niños, que son el futuro del pueblo, que son la cultura de los próximos años. Un fuerte aplauso a los siguientes, que son los 40 duros. Hacemos un concurso y no hace ni uno, ni yo mismo, saca cuántos euros son 40 duros. Primero hay que pasar las pesetas. ¿Cuántas pesetas eran un duro? No me hicieron caso, les dije, no tenía por qué hacerlo. Y entra para adelante. Ahora es la piña motera, que viene con la tradición de los berros, porque viene la presentación de la berrera.